bogavante al horno, preparado con una salsa especial y que da un resultado tan alucinante como el que veis en la imagen, un toque de mostaza y whisky para conseguir este platazo. ¡No os lo perdáis! Al loro con lo que os traigo hoy. Ahí veis. Son unos bogavantes. Ya veis, el toque azulado significa que son de aguas frías, de aguas batidas, o sea que son del Cantábrico, de esa zona. O sea que son buenos. En este caso, vienen de Avilés. Con eso os lo digo todo. Este producto es increíble. Lo vamos a hacer al horno, para que podamos hacerlo todos en casa. Y la receta va a ser muy sencilla. Voy a darle un toque especial con una salsa súper buena. Pero vamos, va a quedar increíble. ¡Vamos con ello! Ahí os van los ingredientes. Dos bogavantes, cuanto más buenos mejor. Aceite de oliva, un chorrito. 80 gramos de mantequilla. 30 gramos de mostaza. Medio vasito de whisky. Pimienta roja o negra, la que más os guste. Y por supuesto, la inexcusable sal, en este caso gruesa o en escamas. Como siempre, os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, pause, papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. Ya veis que son poquitos y muy sencillos. Veréis qué platazo. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer es retirarle a nuestros bogavantes tanto las tenazas como las patas. Con un movimiento de muñeca girando conseguiréis que se suelten solos. Venga, a estas tenazas tan grandes les vamos a dar un golpe para abrirlas un poco y que se cocine el interior y suelte sus jugos. Ahí va. Muy bien. Siguiente pasito. Vamos a utilizar una cazuela amplia en la que vamos a verter un chorrito de buen aceite de oliva. Un chorrito nada más, ¿eh? No necesitamos mucho aceite. Y aquí vamos a colocar las tenazas y las patas a fuego medio para que se vayan cocinando y soltando los jugos tan buenos que tienen en su interior. Mientras tanto, vamos a ir partiendo los bogavantes al medio. Lo recomendable es hacer una incisión primero, luego partir la parte de abajo con un cuchillo y luego rematar la faena con unas tijeras de pescadero. También podéis hacerlo con un cuchillo grande bien afilado y partirlas de un tirón, siempre con las patas para arriba, desde arriba hasta abajo. Ahí va, esta casi la tengo. Ahí está. Listo. Pues haremos esto con los dos bogavantes, o en vuestro caso los que tengáis. Siguiente paso, vamos a hacer hueco en esta cazuela amplia. Ahí va, porque vamos a darle una pasadita a nuestros bogavantes por esta superficie caliente para cerrarlos. Antes de eso vamos a agregar una pizca de sal a ambos bogavantes, sal gruesa o en escamas, porque la fina salaría demasiado. Y lo dicho, los posamos y los mantendremos 2 minutitos escasos, lo justo para que se cierren. Ahí va, se van a impregnar también del jugo maravilloso que han soltado las patas y las tenazas. Yo suelo aprovecharlas para preparar un arroz aparte del bogavante y queda súper bueno. Apuntarle el truco. Venga, mientras pasan esos 2 minutitos vamos a ir preparando la salsa. Y en una sartén vamos a verter la mantequilla y un chorrito de aceite de oliva. Vamos a esperar a fuego suave a que se vaya disolviendo y mientras tanto aprovechamos para precalentar el horno. Calor arriba y abajo y 200 grados centígrados de temperatura. Venga, la mantequilla y el aceite se disolverán súper rápido y en el momento en que estén bien disueltos agregamos nuestra mostaza. No os escandalicéis porque queda súper bueno. Añadimos también el whisky, por supuesto también la pizquita de sal. Ahí va. Y ahora es el momento en el que hay que decidir si queremos pimienta negra o roja. Yo voy a utilizar la roja porque le da un toquecito
muy suave de picante porque no lleva mucha cantidad y queda súper bueno. Así que ahí va. Pimienta roja o paprika. Removemos y vamos a dejar que esta mezcla vaya reduciendo, cocinándose durante 7 minutitos más o menos. No os olvidéis de removerlo de vez en cuando para que no se pegue. Esto lo vamos a dejar aquí y seguimos. Ya tenemos bien cerrados, bien marcados estos bogavantes. Mientras tanto, nuestra salsa ya se ha preparado. Así que lo habéis adivinado, tenemos que regar nuestros bogavantes por la parte de la carne con una suculenta ración de esta salsa. Durante el horneado, luego, esta salsa se va a poner súper dorada y le va a dar un toque visual y además de sabor increíble a esta maravilla de bogavantes. Introducimos en el horno y horneamos tan solo 5 minutitos a 200 grados centígrados. Por supuesto, necesitamos una cazuela apta para horno o cambiar el bogavante para una fuente que sea apta para horno. Eso lo dejo a vuestra elección. Pues bueno, el bogavante está en el horno, así que último toque de calor para que nos quede una costra súper buena con esa salsa y receta lista. Una receta para una cena importante, para Navidad, estas fechas fantásticas. No os la perdáis, qué fácil. ¿Qué producto más bueno y qué receta más sencilla? Os sirve también para langosta, acordaros. La langosta la trabajáis de la misma manera y os quedará un platazo. Y mientras pasan los 5 minutos de cocinado a 200 grados centígrados, voy a aprovechar para cortar unas ramas de cebollino, así a lo bestia como a mí me gusta, para finalizar el plato. Ahí va, directo a la mesa. Ya veis qué pintón. Vamos a agregarle el cebollino que acabamos de cortar y esta receta no necesita más. Por supuesto, es ideal para una cena navideña, para una cena especial, porque ¿quién le dice que no a un bogavante? Un plato de marisco súper bueno, ris-ras y preparado en nada de tiempo. No os lo perdáis. Voy a preparar la racioncita. Aquí en el norte somos unos bestias, así que vamos a poner un bogavante enterito en cada plato. Este se está resistiendo un poquito, pero vamos, es cuestión de tiempo. Ahí lo tengo. Pues nada más, chicos, aquí tenéis bogavantes al horno con una salsita súper especial. No os lo perdáis, sale súper bueno. Increíble, qué pintón. ¡Qué aroma! Esta receta es fantástica. Vamos a probarlo. Sale solo de la cáscara. Buenísimo. Está súper rico de sabor, esa costra le viene súper bien. La verdad es que esto es una recetaza. Apuntarlo para Navidades. Y ya sabéis, si os ha gustado la receta, no os olvidéis de suscribiros al canal, activar la campanita para que os lleguen mis notificaciones, regalarme un super like y, por qué no, seguirme en Instagram. Un perfect. Ris-ras.